cuando a ella se le elogiaba sobre su obra plástica o poética, tenía una máxima que eso denota los principios que tienen todos los artistas. Dicha máxima decía: lo mejor está por llegar. Y yo notaba que ella tenía en su rostro, con esos ojos ovalados, maravillosos, y por eso digo sacerdotisa, un misterio y una cierta tristeza que debía de venirle de la gran lucha que ella debió de tener como mujer para poder subsistir en un mundo hostil que habría en la época, ¿no? Déjame colgar mi corazón en un gajo de tu cuerpo, vieja higuera, que ya estoy cansada de llevarlo triste y yerto y enfrentar lo que quisiera con tu retorcido cuerpo. Déjame rozar su pulpa seca en tu gajo más árido y beber un poco de tu savia amarga. Después, cuando haya sorbido tu vida y en mis venas se paseen tus nostalgias, la penumbra de tus sueños y la amargura blanca y seca de tu savia, es posible que me aleje de tu cuerpo y del frío retorcido de tus gajos. Déjame sorber, vieja higuera, el amargo de tus venas, y yo quiero saber si en lo blanco de tus sueños hay también la amargura seca y fría de mis venas. Para mí, Pino Ojeda fue una mujer que se adelantó a su tiempo. Y se adelantó a su tiempo con una escritura que, siendo profundamente femenina, tenía la valentía y el valor de un hombre valiente. Y por eso pudo ocupar un lugar destacado en la poesía canaria principalmente, en la que yo creo que fue la mejor poetisa de la posguerra de las Islas Canarias. Le preocupaba mucho sobre todo la independencia económica, que creo que es uno de los principales elementos que necesita la mujer para llevar a cabo sus deseos, sus aspiraciones, sus inquietudes, y ella le dio forma, gracias principalmente, primero a su carácter independiente, y segundo porque se propuso ser independiente económicamente, que creo que es crucial para que una mujer lleve a cabo y pueda darle forma a su vida. La habitación del fondo. Una historia en busca de la libertad a través del arte. Con las primeras luces del alba del 17 de agosto de 1916, nace María del Pino Ojeda Quevedo, en el Palmar de Teror, en la isla de Gran Canaria. Un entorno ideal para despertar las más diversas pasiones por la naturaleza y el arte. Una niña que en sus primeros años de vida compartía su tiempo en estudiar y en soñar, pero sobre todo, el mundo de los sueños era su gran pasión, y así continuaría hasta el final de su vida. Su gran pena fue no haber podido disfrutar todo lo que hubiese deseado con su madre. ...8 de septiembre de 1950... Tengo viva la siempre, alegrarme la talla. Tengo viva la siempre, alegrarme la talla. La llanera derecha, reja en la mañana. La llanera derecha, reja en la mañana. Teror, coincidiendo con las fiestas en honor a la patrona de la isla, la Virgen del Pino. Un día triste para ella. Lo hace como homenaje a su marido, Domingo Doreste Morales, el cual partió a la guerra civil en tan señalada fecha. Pino Ojeda
es recibida a su llegada por algunas de sus concuñas de la familia de su marido. Ándate pronto, habla con el cura, ándate pronto, habla con el cura, y verá que pronto se acaba nuestra amargura. Verá cómo cuido la casa y cómo te quiero, y verá cómo cuido la casa y cómo te quiero. Espabilate y ándate pronto, mira que me muero. Debo valorar aquí muchísimo el que se le considerara y lo que debió luchar para mantener esa hegemonía del quehacer de la mujer en una sociedad tan pacata y tan cerrada y tan convencional como era la isleña. Recorre algunos de los más bellos pasajes del casco histórico de la Villa Mariana de Teror, lugares que añora desde su niñez, ya que correteó por sus calles y plazas en sus primeros años de infancia. Sus padres, Rafael Ojeda, un hombre sensible y natural de Artenara, y María Jesús Quevedo, de mucho carácter y entrega a sus labores, natural de El Palmar, eran residentes en la finca del Llano de las Casas, en el barrio de El Palmar de Teror. Llevaban una vida sencilla, como la mayoría de los vecinos terorenses. A los pocos años de nacer Pino, y a petición de su madre María del Pino, gravemente enferma, Rafael tuvo que viajar a la isla caribeña de Cuba en busca de dos de sus tíos maternos. Un largo viaje de varios años y un trauma que nunca pudo superar. Logró encontrar a uno de ellos, pero de una forma muy trágica. En dicho viaje pasaría grandes penurias, hasta el punto de enfermar por ingerir aguas no potables repletas de gusanos que le perjudicarían en mucho su salud. Pinceladas candentes que eternizan mi amor, trazos dolientes, destellos del alma, huecos del tiempo, irisados de luz. Cuando digo tu nombre, mares, pino verde que sueña y se sueña en tu mar, soledades de piedra, senderos de mi piel, me remanso en mi sueños, en mis sueños yo te encontré. Un día tendré un nombre, dejadme con mis alas.
día tendré un nombre que yo a nadie hago sombra. Un día tendré un nombre, dejadme en el pinar, como los vientos, como los vientos, como los vientos. Cuando Rafael pudo volver a Gran Canaria, ya era una persona envejecida y muy enferma. ¿Será? No traerá nada bueno. Parece un pordiosero. ¿Tan viejo estoy que no me reconoces? Thank you.
Yo supongo que sería mi infancia como la de todos los niños de aquella época. El colegio, el castigo cuando no te portabas bien y la profesora le parecía que te tiene que castigar. Buenos días, niño. Buenos días, señorita Salomé. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pueden sentarse. Lo único que yo recuerdo de mi infancia, lo feliz que era cuando me castigaban. Porque tú sabes, en el colegio donde estaba, que se llamaba Doña Salomé, a las niñas cuando nos portábamos mal, nos ponían en el balcón con un gorro pico, y todos los niños que iban pasando se reían de eso, y yo me corría una juerga impresionante. Yo disfrutaba. Pero cuando más me gustaba, cuando me castigaban, al cuarto donde estaban las labores, porque hacíamos entonces muchos encajes de bolillos y yo me divertía porque iba allí a revolver los bolillos. Claro, luego me volvían a castigar, a desenredarlo, y entonces para mí era la felicidad completa. Mami, ¿puedes venir a jugar conmigo? Vine toda vez que estoy ocupada, siempre pensando en jugar. Ay, Dios mío, ¿qué será de esta niña el día de mañana? ¿Pero vas a seguir siendo igual? ¿Que parece que tienes nada más que un hijo solo? Pinito, Pinito, ¿dónde estás, hija? Ven. Su madre, María Jesús, no le profesaba el cariño que Pino deseaba y la regañaba continuamente. Su hermano mayor, Rafael, como su padre, les reprendía haciéndoles desfilar por los pasillos de la casa. En 1923 nace su hermana Juanita, un apoyo muy importante para Pino, ya que los 6 hermanos restantes eran varones, pero muchos fallecieron a temprana edad. Pino fue creciendo en un entorno privilegiado, entre plantaciones y estanques, hasta que la familia decide mudarse a vivir a Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1925. Pino lo definiría como un barrio antiguo, silencioso y lo más parecido a un convento. Su padre le solía leer en un banco de la Plaza de Santo Domingo su cuento preferido, Las Mil y Una Noches. Otras veces, en su casa, pasaba las tardes aburrida y asomada en el balcón, viendo cómo jugaban otras niñas de su misma edad. Con una empleada de hogar, iba a menudo a jugar con los perros de la Plaza de Santa Ana. Pero era un hombre muy generoso y muy buena persona y defendía a los pobres y él nunca tenía nada porque las mayores discusiones que tenía mi madre con él, pero porque le pedían dinero y él decía, y mi madre le decía, pero ¿por qué Rafael? Se llamaba Rafael, pero date cuenta que, pero Dios proveerá y nadie le pagaba y no has hecho ni siquiera un recibo, ¿para qué? Mi palabra y la de ellos basta. Era un hombre así. Así cuando se marchó para la otra Lee Rivera, al otro lado, nos dejó sin una perra. 1932, Vegueta. Thank you.
La niña no salía de casa para nada, sino siempre con la vigilancia de los papás y de la mamá, bueno, de mi padre no, de mi madre. Sin embargo, a los 14 años y medio, yo tuve que defenderme a mí misma. Mi padre se murió y entonces tuve yo que trabajar. Pino Ojeda, con 18 años recién cumplidos, comienza a trabajar como secretaria del Sindicato de Exportación de Productos Agrarios de la zona centro de Gran Canaria. Y la niña que se había educado metida en casa se horrorizaba en la oficina. Yo me acuerdo que yo me preparé porque además no teníamos dinero. Yo misma me preparé, me hice mecanógrafa. Y me acuerdo que cuando... son las cosas que se te quedan grabadas. Yo fui a trabajar en el sindicato del centro, cuando lo inauguraron aquí, porque había del norte y del sur, pero faltaba el centro. Y el sindicato del centro me pusieron a mí, allí yo era la secretaria, la que hacía todo. Y luego me horrorizaba, porque allí entraba una caterva de señores de 50, de 60, es que para mí eran viejísimas. Y todos me miraban. Y yo temblaba por dentro, aterrada, porque aquellos hombres miraban. Hombres de campo, hombres colorados y hombres, se le veían sanos, ¿no? Pero yo temblaba porque me miraban. Tú imagínate. ¡Qué horror! ¡Qué salto! En su adolescencia, Pino recibió clases de piano con el profesor Andrés García en el ático del Ayuntamiento de Las Palmas, hoy en día las casas consistoriales de la ciudad. A los 2 años ya resulta que conocí a mi novio y se acabó el instituto. 1936. En la vida de Pino se vuelve a cruzar un joven apuesto llamado Domingo Doreste Morales, representante farmacéutico, que ya conocía desde los 14 años. Porque me decía mi novio, pero bueno, ¿tú vas a seguir alguna carrera? Digo, yo no lo sé. Dice, bueno, pues nada, no. Tenía celos y entonces no quería que fuera al instituto y dejé de ir al instituto. Y entonces me autoeduqué. Todo lo que yo he aprendido, me lo he aprendido solo. Autodidacta. Entonces, y un día yo iba a comulgar como una santita, muy bueno, porque nos confesábamos primero y ya íbamos entregaditas a aquella cosa tan bonita. Y yo iba a comulgar y de pronto tropecé con una persona. Yo abrí los ojos, miré y me encontré delante de mí un chico que también me miraba y además me sonreía. O sea, yo cerré los ojos corriendo porque estaba pegando. El venir, ir a comulgar, a tomar la gracia de Dios y ponerme a mirar a un chico, eso era un pecado tremendo. Pero él me vio y después me siguió hasta ver dónde vivía. Pinito, creo que ha llegado la hora de cumplir los sueños que siempre hemos tenido. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto, Domingo. Soy una mujer afortunada. Tendremos los 12 hijos que siempre hemos soñado. A veces pienso que yo sigo todavía esperando a mi marido, es curioso. Porque ha ido por dos razones y yo no he querido casarme. Una, porque yo no quería tener un hijo. Que habíamos soñado tanto, porque nosotros soñábamos siempre con los hijos que íbamos a tener, que queríamos tener 12 hijos. Cuando éramos novios hablamos de eso, de cuando nos casáramos, los 12 hijos, cómo los íbamos a llamar y todo. Y como eso fue un gran sueño de mi vida, además muy bonito, yo decía que yo no tenía derecho a romper ese sueño, ni buscar otro padre para este hijo mío. Esa era una de las razones. Que yo no me decidí nunca a casarme otra vez, por eso, porque no quería darle a mi hijo otro padre que no era aquel que soñó con él. A principios de 1937 se prometieron y en diciembre de dicho año contrajeron matrimonio. En nombre de Jesús y la Virgen,
Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la mamá. Y otra de las razones era porque yo no quería, que yo estaba seguro de una cosa, como buena leona que soy, decía yo, si por casualidad puede ser que yo sea feliz en mi espíritu o en mi materia, y si este hombre con quien yo voy a formar una nueva vida, a mí maltrata a mi hijo, qué horror, me era tan horror, tenía la sensación que vendría mi marido del otro mundo a tirármelo en cara, a enfadarse conmigo, que le puse a mi hijo, a su hijo, que tanto soñó con él, le puso otro hombre, y no, casarme no, yo sigo casada con mi primer marido, además yo también pensaba que marido uno, el primero, los demás nada, los demás sueños, ilusiones, lo que tú quieras, pero marido no. Cariño, tengo una cosa importante que decirte. ¿Te preocupa algo? Permíteme que te diga que ya no tienes por qué seguir estudiando. Ya eres mi mujer y quiero que te dediques a las labores de la casa y a mí. Yo quiero ser maestra. Y ni nada ni nadie se interpondrá ante mis sueños. Además creo que era una mujer valiente, valiente, atrevida e independiente. Fue muy independiente y de alguna forma rebelde. Rebelde en el sentido de que rompió barreras. Rompió barreras porque su vida es una vida atípica. Estamos hablando de 1916 y luego ella vivió su máximo esplendor en los años 30, en los años 40, unos años marcados por la posguerra, con muchas limitaciones. Pero ella dijo, yo quería ser independiente y lo consiguió. Consiguió tener su trabajo y consiguió hacer todas aquellas cosas que se propuso, desde el plano personal hasta el plano intelectual, laboral. O sea, mirar hacia atrás es un mundo tan diferente a lo de ahora que yo no sé cómo hemos podido las personas de aquella época seguir adelante. El 8 de septiembre de 1938 y con Pino embarazada de pocos meses y estando viviendo en Tenerife, Domingo marcha a servir en la Guerra Civil Española. Y cuando mi marido se lo llevaron para el frente, porque él no fue voluntario, sino se lo llevaron. Entonces, mi hijo se marchó el día del Pino, precisamente. Por eso yo las fiestas del Pino me da mucha tristeza. Entonces, el día del Pino se lo llevaron y mi hijo nació el 24. El día del Pino es el 8 y el día 24 de septiembre nació mi hijo, que es un Libra. Querida Pino, esto es una carta de despedida. Me voy al frente con la escopeta descargada porque no pienso matar a nadie. Cuida de nuestro hijo. Te quiere tu Domingo. Dos semanas después, nacería su hijo Domingo Doreste Ojeda, el 24 de septiembre de 1938. Fue una cosa muy extraña, porque mi marido murió en el hospital, donde lo ingresaron muy gravísimo. Lo habían herido con una bala dundun de esas que explotan dentro y te hacen desastre. Y entonces después lo enterraron en el eso de los caídos, aquella cosa que hizo Franco, con la condición de que a los 5 años yo me lo trajera para acá, los restos. Y cuando yo fui con mi cuñado Manuel, que me llevó al muelle para recoger los restos, ¿cuál sería mi asombro? Porque claro, yo imaginaba que vendría en la caja, una caja grande, venía en una cajita pequeña. Yo tuve la sensación de que a mí no me traían el marido.
Y muchas veces tengo la sensación de que mi marido un día vuelve. No sé, no sé a dónde lo encontraré. El terrible drama de la muerte de su marido hizo que Pino tocara fondo y sufrió una gran depresión. Pero un año más tarde, en 1940, surge un ser nuevo, cargado de fuerza y esperanza. Su primer gran descubrimiento: darse cuenta de la real existencia de su hijo Domingo. Porque yo estuve un año sin saber nada de nada, completamente ausente, nada me interesaba nada. La verdad que fue una cosa que me traumatizó mucho, al extremo de que yo veía a mi hijo, pobrecito, hasta, como si no existiera. Lo veía, lo quería, pero no sentí vibración ninguna. Al extremo de que mi hermana terminó acostándose en mi misma habitación porque el niño lloraba de noche y ella tenía que sacarme el pecho para darle de mamar al niño, porque yo no hacía ni un gesto para darle de comer. Yo, al quedar huérfano, muy pequeño, realmente toda mi vida giraba alrededor de mi madre. Entonces, pues el recuerdo que tengo de ella era que todo era cariño. Te acompaño en el sentimiento, hija mía. Gracias, padre. Hace mucho que no vienes por la iglesia. Casi siempre estoy en Las Palmas. No tienes que buscar consuelo fuera. Búscalo en nuestro Señor. Él es el único que te dará consuelo en estos momentos. Yo amo al hombre que hay en Cristo. La iglesia es otra cosa. Yo he creado mi propio templo interior. Hija, eso que dices podría ser pecaminoso. Confía en Él. Quizás te encuentre un hombre bueno que te cuide, que cuida a tu hijo y que en estos momentos difíciles sea tu ayuda para el resto del mundo. Yo tengo una familia que me quiere. No sufra por eso. Buenas tardes, padre. Lee estas palabras cuando estés sola en tu cuarto. Con motivo de los frecuentes viajes que tuvo que hacer mi madre, tanto a la península como al extranjero, para sus exposiciones y sus recitales poéticos, conmigo se quedó en casa mi abuela Jesús, la madre de mi madre, con la que también me unía una grandísima, no solo amistad, sino cariño y amor por ella, porque ella, desde que yo prácticamente nací, ella siempre estuvo también con nosotros y me cuidaba pues como si fuese mi propia madre.
me duele la carne allí donde tú dueles. Me aflige tu mutismo en el sol que me das cada mañana, donde tú te pronuncias por amarme en el borde del alma, en la tersa epidermis de la brisa que despliegas gozoso al abrazarme. Tan dentro me dueles que en las insomnes noches aguardo entre lo oscuro tu última llamada. En el estado de depresión que se encuentra Pino, su hermana Juanita le hace continuas visitas para que no le falte de nada. Porque yo no sé cuándo empieza la realidad en mi vida, ni cuándo cuando el sueño, porque yo confundo todo. Yo digo, pero bueno, doña Pino, porque yo me digo, cuando estoy conmigo misma me llamo doña Pino. Mira, doña Pino, tú eres una loca, porque estás... Pero si te estás confundiendo, no, esto no es la realidad es otra, ahora estás soñando. Y yo me enfadaría porque a mí lo que me gustaba era soñar. La relación entre las dos hermanas era de auténticas amigas, después de haber sido criadas en minoría con otros 6 hermanos. ¿En serio? Se lo ves, no. No se te ocurrirá, no se te ocurrirá porque te mato. Oye, que no se te ocurrirá que te mato. Oye, desgraciada, ¿qué estás haciendo? Que no se te ocurra que te mato. Te lo voy a decir, ya verás cuando te enteres. 11 de julio de 1943. Muere su hermana Juanita. ¿Por qué, señor? ¿Por qué te la llevaste? Y luego, al año de viuda, yo empecé a reaccionar. O sea, empecé a sentir que la vida tenía un objeto, que mi vida de aquella manera que no podía seguir, empezó a sentir inquietudes. Entonces, me interesé por la educación que no había tenido tiempo de tener, porque por el noviazgo, que todo fue tan rápido que ya te digo, dejé todo por este hombre, por mi Domingo. En todo lo que yo he hecho en mi vida, de todo, de pintura, yo me he notado que ahí hay una doble personalidad, una doble expresión. Lo que yo siento espiritualmente y lo que siento materialmente. Y claro, me es muy difícil juzgarme. Yo no puedo ser crítica de mí misma. A partir de 1940, comienza un aprendizaje desbordado en múltiples disciplinas artísticas. La poesía, la pintura y la música. Hay otros momentos en los que recuerdo también con intensidad que era que siempre que mi madre pintaba en su taller o escribía en su despacho poesía, siempre tenía de fondo música permanentemente. Y no solo oíamos música, sino que además ella misma interpretaba al piano y por eso pues también saqué gusto por la música y el arte en general. Yo, que no soy de su generación, y me sorprendo el que tenga tantos recuerdos de ella, estaba cerca porque no me comuniqué mucho con ella, pero sí hubo algo muy importante. Yo me di cuenta de la calidad pictórica y de la calidad artística que Pino tenía. Todas las materias me han interesado. Pero de una manera profunda. O sea, había en mí una gran curiosidad de saber. En la plástica, la abstracción fue el dominador o el dominante, digamos, de la pintura de Pino Ojeda. Sobre todo en su faceta, en su gran faceta, como fue la técnica de las lacas, ahí demostró siempre el dominio que tuvo en toda la abstracción, aparte de la propia escultura, la cerámica, etc., que la abstracción fue su gran valor o, digamos, con el procedimiento con el que más empatizó. En 1944,
Pino Ojeda comienza a publicar sus poemas en la revista Mensaje de Tenerife, junto al también amigo poeta y pintor majorero Juan Ismael, el cual trabajaba ilustrando y escribiendo poemas en dicha publicación. Juan Ismael fue para Pino Ojeda el último romántico. Iba siempre elegante y sin una arruga en su traje. Juan Ismael era también amigo de la poeta Chona Madera. Incluso en muchas ocasiones acudían a conversar sobre poesía en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria y en las conocidas tertulias poéticas celebradas en el Huerto de las Flores, en Agaete. Sí, yo conocí a Juan Ismael en Tenerife, porque Juan Ismael lo consiguió en Tenerife, pintor. Y él, cuando a mí me invitaron, era al principio, me invitaron a hacer un recital en el Circo de Bellas Artes. Y entonces esta gente eran los que dirigían la revista Mensaje y me llevaron a Mensaje, me publicaron poesía y también un libro. Ahí empezó, pero fue por Juan Ismael. Y también tengo una anécdota que no olvido, que llegué a ir muy joven a Tenerife con su gran amiga, la poeta Chona Madero. Eran muy amigas. Y vi un recital muy moderno en Tenerife que la gente no entendió, porque ellas eran muy modernas, muy auténticas en su poesía. Tanto es así que ella estaba valorada como una de las poetas, junto con Carmen Laforé y con la misma Chona, entre los grandes poetas que había en España. Chona Madera me parece a mí, siempre me pareció una gran poeta, con mucha sensibilidad. Y además era muy inteligente y con un gran sentido del humor. Así que yo no digo, yo una manera triste nunca la vi. Cuando ella y yo nos reuníamos a hablar, pero parecíamos dos locas, las dos cada una contando sus cosas y todo, pero ya te digo, no, yo una manera no era triste. Tú analizas bien la poesía de yo una manera, no es tristeza. En 1947, y con gran ayuda de su cuñado Juan Rodríguez Doreste, abre la librería Flores y Libros en la capital, cerca del Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. En 1959 expone sus cuadros en la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Y un año más tarde, es la primera mujer en la ciudad en abrir una galería llamada Arte. Pino Ojeda también tuvo una magnitud, digamos, empresarial, emprendedora, porque además de crear una librería, hizo también de editora con la revista Alicios, que era muy importante, era una revista literaria, y también fue galerista, muy importante como galerista, porque en ella expusieron, esto estaba situado en el Paseo de las Canteras, y en ella expusieron varios artistas, tanto locales como foráneos, peninsulares o extranjeros que pasaron por aquí en aquellos años de más afluencia de artistas que hoy en día. A mí me da la impresión de que fue precursora de lo que es tener conciencia comercial de una galería como se hacía en la época. Además, no fue en Vegueta, que todo era en Vegueta, era nada menos que en Las Canteras, que era el centro turístico por excelencia. Es allí donde yo conocí a pintores de gran calidad y donde yo expuse, que está esta foto que conservo en estos libros que he mantenido con mucho cariño. En 1947 escribiría Pino, con 31 años, una interesante carta a su admirado amigo Vicente Aleixandre. Este último, más tarde Premio Nobel de Literatura, le animó a comenzar a escribir sus primeros versos con su primer libro, Niebla de Sueño. En él se demostraba la vocación tempestuosa de una poetisa plena de carnalidad expresiva y de vehemencia pasional. Eran los sueños de una joven apasionada que se encontraba con la poesía. Cuando yo realmente me impresionó la poesía, fíjate tú, con un libro, el más difícil de todos,
y fue con Vicenta Elizalde. La voz de Vicenta Elizalde, no sé, me conmovía algo interiormente que no me había conmovido ningún otro poeta. Y cuando yo leí La destrucción o el amor de Vicenta Elizalde, yo dije, pero ¿qué es lo que está diciendo este poeta? Yo no lo entiendo, yo no entendía, no podía explicármelo. Y al cabo de unos años, yo fue como un deslumbramiento. De pronto, yo lo descubrí. Y a partir de entonces, desde luego, fue mi maestro. Y yo ya me integré completamente a la poesía. El tono de Pino era una poesía muy envolvente, como lo podría ser en algunos poemas Vicente Aleixandre, Pablo Neruda o el gran poeta francés Saint-Jean Perse. Ellos creo que fueron sus principales maestros y la condujeron a esa forma bellísima de expresión literaria. Me parece admirable cómo una mujer como Pino Ojeda, que nació en 1916, una época que relegaba a la mujer al papel de madre y esposa exclusivamente, sin embargo ella siempre tuvo claro la importancia de la formación intelectual. No era incompatible, ella decía, no eres incompatible la formación intelectual con el papel de madre y esposa, y también quería formarse intelectualmente porque era el vehículo que le iba a dar la libertad y la independencia económica, que para ella eran fundamentales. En 1948 ingresa en la Escuela Luján Pérez para estudiar dibujo, pintura y escultura con el reconocido profesor don Manuel Betancourt. Y más tarde amplió sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Las Palmas, donde recibió su titulación superior en Bellas Artes. Y luego había cosa que ella me indicó, que siempre en su obra ponía un circulito, un agujero, cuando era volumen, y un circulito cuando era plástica, porque por ahí se escapaba su imaginación, su más allá, su ideal, y esa era su escapatoria. Y figura también en una de las aristas de la peana un agujerito que es la representación de esa significación que Pino siempre le dio a sus obras. Y lo más importante para Pino en la escuela fue el hecho de estar en contacto con todas las vanguardias artísticas que ella siempre asimiló, y con ellas trabajó y se vinculó siempre a estas dichas vanguardias. Fue lo más importante para ella. Pino expuso en varias ocasiones en Las Palmas de Gran Canaria y en las islas en general, pero hay que destacar cómo ella tuvo la gran gallardía, el gran valor de salir de su estudio aquí en Gran Canaria y lanzarse a tanto de un extremo a otro de Europa en exponer desde Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Florencia, Estocolmo, Alemania, etc. Para esta acción para un artista estando aquí en Canarias es muy costosa, máxime la época, sobre todo para una mujer sola como iba ella, y a nivel económico era muy, muy costoso. Pero a mí me tenía fascinado el ver las personalidades tan interesantes y tan importantes que venían y que estaban a su alrededor. No era fácil en aquella posguerra y en aquella Canarias tan casi analfabeta mantener la altura intelectual que Pino tenía. Y su casa era como un jardín de Epicurio de los poetas canarios. Allí nos reuníamos, habían unas tertulias espléndidas donde todos los visitantes ilustres que pasaron por Canarias, como Vicente Aleixandre, como Paul Valéry y como otros poetas de gran significación, pasaron por la casa de Pino. Ella también fundó una revista literaria de gran importancia que se llamaba Alicios, donde llegó a publicar poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez, con el que ella tuvo una gran correspondencia. En 1953
obtiene el primer accésit del Premio Nacional Adonais por su libro Como el fruto en el árbol, que publica en 1954. En 1956 obtiene el Premio Nacional Tomás Morales por su libro La piedra sobre la colina, dedicado a un amor imposible. Ese mismo año realiza un amplio mural en Ciudad Jardín, en la capital. En 1962 gana el primer premio en el Certamen Nacional de Artes Plásticas por su obra Ciudad Amurallada. Hasta que en 1987 publica su libro El alba en la espalda, dedicado al premio Nobel y amigo Juan Ramón Jiménez. En 1991 gana el Premio Mundial de la Fundación Fernando Rielo por su libro El Salmo del Rocío, que se publica dos años más tarde, en 1993. Su trayectoria poética, además, es curiosa. Al principio, cuando ella empieza a escribir, se nota claramente la influencia de sus lecturas, de sus lectores, principalmente la generación del 27. Pedro Salinas decía que era su gran influencia. Pero según avanza su trayectoria poética, se va desligando de esas influencias y va creando una trayectoria sólida, personal. Es verdad que Pino Gena al principio va explorando su yo, sus vivencias personales. Tiene un marcado carácter autobiográfico toda su obra literaria, pero ella es capaz de trascender de lo individual a lo universal. Es muy fácil identificarse con su poesía, porque en su poesía pasa de todo, sucede de todo. Y lees a Pino Gena y te identificas con todo aquello que cuenta, con todo aquello que narra. Pino Gena para mí era una persona, una gran personalidad, una persona de un gran corazón. Yo la admiraba por su pintura, por su poesía. Era una persona buenísima, de corazón, era muy humana. La conocí bastante bien, nos veíamos con gran frecuencia, yo iba a su casa, ella venía a la mía. Pero ya era más, yo iba más a su casa, que a ella no le gustaba salir mucho. Y lo pasábamos bastante bien, hablábamos de todo, me leía sus poesías. Me acuerdo, ya ella ya mayor, en los últimos años, cuando me enseñaba que había aprendido a manejar el ordenador y un programa de pintura, y se ponía a enseñarme sus últimos dibujos y cómo experimentaba con el programa, y luego le gustaba llevar esos experimentos que hacía en el ordenador a los cuadros, ¿no? En la combinación de colores nuevos, que resulta chocante para una mujer de su edad, que quizá a otras personas de su misma edad produce cierto respeto, ¿no? Acercarse a la informática con la alegría y con la seguridad con la que ella se acercó. Yo tenía mi casa en Teror y a ella le gustaba mucho el campo también, y fue varias veces conmigo a Teror. Estábamos con mis padres. Mi padre también la admiraba muchísimo. Ella le gustaba mucho, por ejemplo, las noches de Teror. A veces salíamos a dar una vueltita por ahí, por la Alameda, y todo eso a ella le gustaba mucho, paseábamos. Y mi padre también. Mi padre tocaba la ocarina, a ella le gustaba. Y todo eso pues era una vida muy bonita. Fue muy bonito todo, la verdad que sí. En el año 2000, es nombrada hija adoptiva de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y un año después hija predilecta de Teror, y obtiene el mayor reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria a las letras canarias, el Can de Plata. El 27 de agosto de 2002 fallece Pino Ojeda en Las Palmas de Gran Canaria y es enterrada en su lugar natal, el Palmar de Teror. Dejadme con mis alas, que a nadie le hago sombra. Si no molestan los pájaros, yo soy como ellos, volando de árbol en árbol, de fuente en fuente, de monte a monte, fuera del canon, en el pinar como los vientos. Para mí Pino Gena no solamente fue un gran ser humano, una gran pintora, sino una poetisa memorable. Creo que Pino Gena fue una de las voces más representativas de la literatura escrita en Canarias en la época de la posguerra.
no puedo decir sino desearle que esté en el sitio donde tienen que estar los grandes artistas. Que Dios la bendiga. Hablábamos mucho de todo, de todo. Era muy simpática. Tenía unos arranques muy buenos, ¿sabes? Yo me reía con ella, nos reíamos también. No sé dónde comienza la verdad y dónde acaba la fantasía. Todo es producto de los sueños. He creado sobre sueños. Sueños que necesitaba para crear, crear, crear. Más son los sueños que las realidades. Eso era lo que necesité siempre. Pino verde que sueñas